están todos ellos, vais a ir presentándoos. Pues muy buenas tardes, me llamo Elena Cruz, publico con el seudónimo de H. de Cruz. Tengo, normalmente suelo publicar libros de erótica. Y aparte tengo otra línea de libros, vamos a decir, entre comillas, de autoayuda, libros del alma. Bueno, ¿soy Melchor? Bueno, pues mi nombre es Melchor, menos mal que no estamos en Navidades, porque si no, alguno pensaría que esto es un cachondeo. Yo me dedico a escribir novela de ficción, que no es lo mismo que ciencia ficción, es decir, en mi caso, yo me invento la historia, me creo los personajes y después suelo ubicarlos en situaciones reales. He tocado tres palos completamente distintos en mis cuatro novelas, las dos primeras ambientadas un poco en el mundo de la mina, porque me convertí en el primer minero que, trabajando en activo en la mina, escribía una novela ambientada en el mundo de la mina. Luego, después, para descatalogarme un poco, puesto que se me empezó a catalogar como el minero escritor, escribí una tercera novela ambientada un poco en los prolegómenos de la Guerra Civil. Y por último, mi cuarta novela, que es la que más alegrías me está dando, es una novela homenaje a la, por decirlo de alguna forma, a la adolescencia de los años 70. Es... Volví a una editorial, a la que acabo de demandar, que acabo de ganar el juicio, con lo cual ya lo debo todo, y he vuelto a la autopublicación. Tengo algún tiburón que me está rondando, pero bueno, creo que no hay mejor dicho que el gato escaldado del agua a los espalda. De momento no creo que me... De todo. A ver, España está dominada por dos grandes grupos editoriales. Esos dos grandes grupos editoriales, lo que no tienen, lo acaban fagocitando más adelante. Pero también hay un gran grupo de editoriales independientes con editores comprometidos, pero el problema mayor que tiene esa gente es que no tienen medios para publicar a todo el mundo. Y se puede encontrar editores muy comprometidos, gente que realmente cree en el, no solo en el producto, sino también en el productor de ese libro, cree en el autor, que no convierta al autor en un amigo. El hecho de autopublicarme, por una razón muy sencilla, como os comenté, mi primera novela, pues me surgió la idea, pues a raíz de un trágico accidente que hubo en Asturias, que fue el de los 14 mineros que se mataron en el Pozo Nicolasa. A raíz de ahí, dos de esos compañeros que se mataron habían estado trabajando conmigo, decidí escribir una novela que reflejase un poco lo que es el mundo de la minería. Entonces, como en ningún momento en principio yo tenía intención de publicar, entonces a mí me propusieron la idea de decir, bueno, pues no te metas en berenjenales, de editoriales, ni nada por el estilo, hazte una autopublicación y de una forma indirecta, en este caso, al ser minero y estar trabajando en UNOSA hizo una pequeña...